Hola, bienvenidos a Sabores del Cantábrico. Hoy vamos a hacer unos cachopos de pollo. Aquí en Asturias tradicional es el cachopo de ternera, pero también el de pollo. Así hoy vamos a hacerlo. Vamos a necesitar las dos pechugas abiertas en mariposa. Luego ya os diré cómo las vamos a poner aquí y las vamos a estirar. Además, necesitaremos sal, pimienta y ajo para condimentarlas. Las vamos a rellenar de jamón de york y queso. También echaremos unos cubitos para que queden más cremosas. Para rebozarlas vamos a necesitar huevos, harina, pan rallado, queso parmesano y un poquito de perejil seco. Además, vamos a hacerle unas salsas de setas, pero esa es otra historia y después la contamos. Comencemos. Bueno, tenemos una pechuga que el carnicero ha abierto en mariposa. Vamos a estirarla un poquito para que quede fina y para que después, una vez que la rellenemos, pues no quede cruda. Vamos a ponerle dos papel. Vamos a ir estirándola lo más que podamos. En las zonas que estén más grueso, dadle un poco más. No lo vais a romper, no va a pasar absolutamente nada. Bueno, una vez que lo tengamos muy finito, lo vamos a condimentar. Vamos a ponerle un poquito de sal, ajo en polvo y pimienta. Este fil no lo vamos a quitar porque nos va a servir hasta que lo tengamos hecho. Vamos a poner queso e iremos colocando jamón de york. Así, un poquito así. Usad las manos y el fil para poder cerrarlo bien. Vamos a darle unos golpes. Bien cerradito, bien cerradito. ¿Qué vamos a hacer ahora? Condimentarlo. Le vamos a echar un poquito de sal. Ajo. Pimienta. Le daremos la vuelta. Haremos lo mismo. Y este, mientras hacemos el otro, lo mandaremos al frigorífico. Por dos razones. Primero, porque es pollo y el pollo necesita refrigeración. Y después, porque al estar en la nevera un poquito, nos va a facilitar mucho el empanado, porque se sellará. Bien, vamos a ponerlo mientras vamos a hacer el otro. Sal y pimienta, al gusto. Ajo. Vamos a ponerle una rajita de queso, jamón de york,
jamón de York, pavo, lo que más os guste. Un poquito de queso que se derrita bien. Vamos a poner queso. Y jamón. Muy bien. Vamos a estirarlos bien estiraditos y los vamos a llevar a la nevera. La nevera irán tomando forma y será mucho más fácil el siguiente proceso, que será empanarlos a la nevera. Vamos a preparar para el rebozado. Vamos a poner harina, aquí solamente harina. Aquí vamos a poner pan rallado, al que le vamos a añadir perejil seco y queso parmesano. Y por último, dos huevos que vamos a batir. Bueno, mirad, esto está listo. Vamos a desenvolverlo. Y lo primero que vamos a hacer es pasarlo por harina. Hacedlo bien, sellarlo, porque así nos aseguramos que cuando está friendo no se nos va a salir nada del relleno. Ahora va a pasar por huevo. Bueno, esto es un poco engorroso, un poco, pero bueno, ya sabéis. Aquí hay que usar las manos porque no queda de otra, si no, no quedaría bien sellado. Y a nosotros nos interesa que el acabado sea muy bueno. Entonces ahora lo vamos a traer. Y lo vamos a empezar a bañar bien bañadito. Y cerrándolo bien. Esto que estamos haciendo es necesario dejarlo ahora fuera para que seque y cree una capa. Si lo echamos así ahora mismo en la sartén, pues romperá. Tenemos que dejarlo que el aire lo vaya secando un poquito y así queda pues muy adherido. Bueno, hemos tenido que abolir el papel y pasarlo para aquí para poder cerrarlo bien. Cosas de la cocina. Bueno, esto lo vamos a poner sobre un plato y lo vamos a dejar que seque, que críe una capita, que eso será, hará que quede bien sellado a la hora de freírlo. Vamos a poner otro. Bueno, ahí vamos a ponerle un poquito más de pan rallado, porque después cuando los pongamos a freír todo el sobrante se irá. Pero así, mientras tanto, irán cogiendo. Esto tiene que secarse ahora y ya veréis cómo quedan. Quedarán muy crujientes. Ahora vamos a dejarlos así que reposen una hora al aire libre. Bien. Vamos allá. No lo toquéis, dejar que fría hasta que esté bien dorado, unos 7-8 minutos, y entonces le daremos la vuelta. Si empezamos a darle la vuelta, no fríe y empieza a chupar aceite. Dejadlo así, que cree su costra y que fría bien. Thank you.
Mira cómo empieza a salir el queso. Y eso quiere decir que el cachopo está listo. Oh my god, mirad qué corte, mirad. Ahí tenéis, exquisito. Y para rematar, ahí va. Bueno, ya veis, mirad qué delicia. Esto es un manjar. Cachopo de pollo asturiano. Ya sabéis, si os gusta, me dais un like. Si os gusta mucho, me tocáis la campanita. Y nosotros nos vemos. Bye.